Hello, hello, good evening, everyone. Good Welcome evening. To the class. Good evening, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Good evening, miss. Good evening, welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you? Hi. Welcome. Pero andan tímidos hoy, tímidos. Tienen la cámara apagada, no quieren encender las cámaras. What is happening? No, hoy no. Háganse los colochitos ahí, ¿verdad? Y aquí. Y ya están ready. Están comiendo. What is happening? Walter me dice que va en el transporte. Ok, it's okay. Si todos tenemos justificación. Miren, Jessica se acaba de levantar y miren qué navideña está ahí atrás, Jessica. Bien navideña, ya tiene los adornos y todo. Excelente. Y aquí no tengo nada, no, nada navideño. Ahora fui a ver si compro un Santa o algo, ¿verdad? A mi abuelita le compré unos renos así de eso, de paja, y tiene un trineo atrás, y hasta le puso un Santa, porque a mi abuela le encantan esas cosas. Ella es de la época donde hacían aquellos nacimientos que casi se llevaban toda la sala. No sé si han visto ustedes de esos nacimientos, que de todo hay. De todo, hasta el chapulín colorado está en el nacimiento, todo el mundo está en el nacimiento, todas las figuritas que encuentre van para el nacimiento. Miren allá Andrea también, ve, excelente, ay, estamos en el espíritu. Y andamos trabajando, señor, y le prendí la cámara porque dice que ando tímida. Ah, ay, no, no, pero anda tímida, mire cómo anda. Anda bien navideña, bien festiva. ¿A dónde anda? En el Museo del Tren de Sonsonate. Ah, el Museo del Ferrocarril. Sí. Ah, bien, bien. Ah, pues miren hasta dónde estamos. Hasta allá andamos todos. That's it. Aquí andan cocinando, andan escuchando los payasos. Exactly, exactly. Pero qué bueno que se pueda conectar, aunque sea un momento, Andrea, ¿ok? Sí, sí, por lo menos escucharla. Ok, excelente. Y ahí que no te dejó ver que anda bien festiva, ¿verdad? Estamos todos bien festivos. Yo estoy sad. Yo estoy así un poquito sad. ¿Cuánto? Pero sad, contenta porque hay trabajo, pero sad porque ahora son las fiestas patronales de mi pueblo, así como las de San Miguel, o sea, como una semana de diferencia, y ahora está súper, pero es que hay cohetes, hay música, hay de todo, y yo aquí estoy fielmente trabajando, pero ya escucho la alegría, así que ya, yeah, bueno, ahí estamos, y justo hoy, que estamos a un mes exacto de Navidad, right? Porque sí saben que Navidad es el 25, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Miren, Débora ya tiene un pinito ahí al fondo, tiene un pinito, Débora. Exactly. Es manualidad de mi hijo. Bueno, bueno, ya es decoración navideña, que no compró. Bueno, los materiales. Excelente, muy bien, muy bien. Ya tiene más que yo. Yo no tengo nada, pero nada de Navidad. Ya voy a poner algo porque esto se ve triste. Así que vamos a poner, aunque sea ahí un pinito, un Santa o lo que sea, ¿verdad? Estamos a les decía, un mes exacto de Navidad, porque el 25 es Navidad, aunque los latinos agarramos la fiesta desde el 24, desde un día antes empezamos nosotros, ¿verdad? Yo cuando tuve mi experiencia de estar en Estados Unidos por el intercambio, la época más triste fue el 24 de diciembre, porque para ellos cenan y a las 9 de la noche todo el mundo dijo, bueno, entonces ya nos vamos a dormir. Y yo, ¿qué? ¿Quién se va a dormir a las 9 de la noche el 24? ¿Por qué? Y ya me deprimí, me agarró así la tristeza como, no, ¿y por qué? Tenemos que estar celebrando o algo. Y después llamadas de toda mi familia y todo el mundo así como, bien alegre. Y yo ya toda triste en la cama, tirada con el teléfono. Es muy triste. Allá de la celebración es el 25. Y la celebración literalmente es abrir regalos. That's it. Lo cual no me puso triste, ¿verdad? Eso sí me gusta. Ok, we're going to start you guys with the class que tenemos el día de hoy. Ya saben que para ahora, para ayer, tenía que estar finalizada la plataforma. Así que esperaría que no exista ninguna persona pendiente, porque we have to finish the platform. Sí teníamos que terminar la plataforma, sí o sí. Porque lo último que nos falta para ya iniciar el siguiente curso son los 60 minutos de esta clase y es todo. A partir de ahí, nosotros iniciamos with the,
el proceso para el módulo 2, module number 2. Si ya enviaron todos sus documentos, terminaron la plataforma y hoy subimos este video, significa que durante el fin de semana se van a estar haciendo los trámites para que ustedes puedan iniciar el siguiente módulo. ¿Ok? And that's it. We're gonna finish there. ¿Ok? Now. Wait a moment. I would like to start with the attendance, right? I need to go with the attendance, but where is your attendance? Yeah, this is yours. Oops, ya en la última. Es la última attendance. The last attendance. Okay, quiero ver los mensajes antes. Okay, Stanley, ya leí su mensaje. Pongo ahí su attendance. Don't worry, okay? Bien, let's go. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Okay. Adriana Araceli Montoya López. Present. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Débora Rochette Guzmán Cornejo. Present, Miss. Eda Margarita Flores Martínez. ¿No? Gerardo Alberto Arevalo Pleites. ¿No está Gerardo? That's weird. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ok. Ok, Andrea, ahorita le pongo su asistencia, es cierto, ya me recordé. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. Jacqueline Vanessa Quijada López. Present. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Sí. Present, Miss. Ya le iba a cambiar el apellido. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Excelente. Jocelyn María Los Chicas Benítez. José Luis Cornejo. José Stanley Cortés Rivera. Es el que va manejando. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Carla Esther Tepas de Pérez. Katherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Katherine Yesenia Ríos Chacón. Present, Miss. Lenin Hernández de Mengíbar. Present, Miss. Luis Ángel Ferrufino. Luis Antonio Cruz Escobar. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Mónica Alejandra Cruz Rubio. No está. That's weird. Bueno, pero ayer tampoco tiene minutos. Pedro Juan López Rodríguez. Rosa Elizabeth Cortés González. Rosa Yanira Calderón. Tampoco ella. Ah. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Walter Antonio García Madrid. Walter Bernal Martínez. Ok. Bueno. No sé qué estará pasando. I don't know what is happening. Las fiestas son en mi pueblo, ¿verdad? No, no donde viven ustedes. No pueden andar en las fiestas. I don't think so. I don't think they are there. Okay, so I don't know. I don't know what is happening. Maybe they are busy or something. I don't know. Let me, where do I have it here? Déjenme un momentito, quiero escribirles un mensaje al grupo para recordarles que son los últimos minutos y cuentan, ¿verdad?
Okay, bien. Okay, let's start with the class we have for today. And as today is the last day of classes, the last day we have classes, we're going to start here right now with the tongue twister. This is the last time we're going to practice the tongue twister. La última vez que va a practicar el tongue twister with me. Ya ustedes pueden practicarlo, aprenderse otros. You can do those things. Tengo mensajes. Oigo cortado. Ok, excelente. Así como en los TikToks. Oigo borroso. Right. Ok, let's go with the practice here. And remember, pronunciation is the most important thing. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. One more time. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. A little bit faster, un poquito más rápido. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Rapidísimo. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter, and it was better than the butter Betty bought before. Me dicen Eminem. Nah, mentiras. Okay, so we're going to practice this. Vamos a ir a practicar esto. Y así, ¿verdad? El propósito de ganarle a la teacher. We have to be better than her. Yes? Okay. So we're going to go. Practica un momentito, ya que es the last time. And then we're going to come back here. Okay? Let's go. Ahí están los invites. Let's go. Okay, I'm gonna help you right now. Andrea. Okay, I'm gonna send you to 4. Okay, there. Hola, mis, me volvió a mandar para acá. Ay, no. Ya le ayudo. Deme un segundito. Se me está fallando el mouse. Hello, Carla. Welcome to the class. Hello, Miss. Aquí estoy. Okay. A ver si puedo. Okay, okay. Ahí le mandé una invitación. If you can see it.
Hello, Carla. Le está fallando el internet. Sí, señor. Tengo problemas. Vaya, sus compañeros están practicando el tongue twister. Ya lo tiene, ¿verdad? El trabalengua. Sí. Vaya, si gusta, practíquelo usted sola para mientras ellos están allá. Así no le saca de la sala y no pierde sus minutos. Ok, bye. Perfecto. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter. Hola, Miss. Hello, ¿no hay nadie practicando aquí? Nobody? Sí, solo que creo que las demás compañeras tienen problemas. Hay una que se está saliendo y metiendo. Creo que es Andrea. Y Adriana no ha contestado. ¿Y Helen? Sí, yo sí. Helen, sí. Solo que estoy un poco mal, pero... Ah, ok. Bueno, sigamos practicando ahí como puedan. Ya casi vamos a salir, ¿ok? Solo ando supervisando las salas. Pero ustedes sigan practicando. Les agradezco que estén practicando, ¿ok? Thank you. Ok, Miss. Miedo. Porque el día very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad, a bit of butter, and it was better than the butter very bad before. Okay. Better bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter. So very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. Better bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. ¿Continúa alguien más? Voy a continuar yo. Very bad, a bit of butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad. Very bad was so very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. Muy bien. Sí.
Sí, ahora Katherine. Okay. Is very bad a bit of butter, but the butter very bad with bitter. So very Hello, hello. Bueno, hello. Lo que yo pude escuchar, what I could have listened in the breakout rooms, es que han mejorado un montón. Oh my God. Escuché bastantes participaciones muy buenas. Buen trabajo, de verdad, el que han hecho. Hicieron un muy buen trabajo. Pues las participaciones que yo escuché, yo llegué a las salas y estaban hablando. Lo estaban diciendo bastante rápido y con muy buena pronunciación. Ahora, ustedes se dan cuenta que practicando un poquito se mejora pronunciación. Imagínense si nos dedicáramos a cantar canciones, a decir tongue twisters, a hablar con nosotros mismos así, por hablar en inglés, aunque a saber qué estemos diciendo. Pero
imagínense que hiciéramos eso, creen que no mejoraríamos en English. So, yo siento que es un avance el que hemos dado, como entramos a las clases, a como estamos finalizando. ¿Se acuerdan lo complicado que les parecía el ice cream, you scream, we'll scream for ice cream? Y ahora están very butter, bit of butter, 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 butter. You see, it's something different. Pero tienen que practicarlo. No va a pasar mágicamente, ¿verdad? Que no lo dicen, es que, ay, que no me sale, pero a mi compañero sí, pues lo ha practicado o tiene más facilidad con el idioma. O sea, hay que ponerle mucho empeño y mucha práctica para poder mejorar en el idioma inglés, ¿ok? Yo a veces tengo miedo de perder mi nivel porque yo enseño mucho inglés básico. So I teach like a lot of basic English. Sometimes you're like, I don't know, tal vez pierdo el nivel, tal vez yo no entiendo, tal vez. Y el avanzado, ¿verdad? ¿Qué hago yo? ¿Puedo series en inglés? Me obligo. Aunque no quiera verla en inglés, aunque ya uno se acostumbra, ya el oído después se acostumbra. Escucho música en inglés y cuando voy en el carro manejando para mis trabajos, parezco loca, pero voy hablando en inglés. I'm speaking in English sometimes, conmigo misma. Like, nadie me está oyendo, solo yo. Y mi pensamiento y lo que voy pensando, porque uno cuando va pensando, se está bañando, uno está, cuando va manejando, cuando se está bañando, en todo momento así, ¿verdad? Que uno no está haciendo algo en concreto, uno está pensando aquí, ¿verdad? Muchas cosas. Yo ese pensamiento lo exteriorizo en inglés, right? So, un consejo podría ser que hagan ese tipo de cosas para ir mejorando un poquito su pronunciation. Uy, Sebastián, no se me vaya a caer. Se tiró un solo. Okay. So we're gonna go. Yanira dice que está de oyente. Okay. She's doing something. Bien. So we're gonna listen to a video right now that I have here for you. Ya lo vieron. Si ya terminaron la plataforma, ya lo vieron. But we're gonna practice with this. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, so what do I need you to do? Right now, we have here a conversation between two friends. The first friend is Meg, and the other one is Katie. Katie, Meg, and Katie. Vamos a decirles Meg and Katie. Probablemente este es el apellido, ¿verdad? La inicial. So Meg and Katie are having a conversation and they are at a cafe.
One is in a cafe and the other one is in their house, in her house. Maybe, I don't know, una dice que está en Mexico, I think, and one is in the United States. Do you remember that? Yes. Okay. So, están conversando sobre cosas que están pasando en el momento. Entonces, ¿qué tiempo están usando para hablar de eso? ¿Cuál es el tiempo? Present continuous. Okay. Right. So vamos a hacer dos actividades. We're going to do two activities. The first activity is, vamos a identificar, si pueden, si están en la computadora, vamos a subrayar todos los presentes continuos que encontremos. Underline, así se dice subrayar. We're going to underline all the present continuous that we can find. And then, okay, we're going to practice the conversation. Vamos a practicar. Es conversación así como por mensajes, pero vamos, o sea, es una conversación escrita, ¿verdad? It's like a writing conversation, but we're going to have the conversation like as we were speaking. Vamos a tener la conversación como que estuviéramos speaking, right? But so just to practice pronunciation. I'm going to send you the audio to the WhatsApp chat. Le voy a enviar el audio al chat de WhatsApp para que puedan tener pronunciation, okay? Let me show you. Okay. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye, bye. See, it's not a complicated conversation. So we're going to practice the conversation. Primera actividad. ¿Tomaron un screenshot? Did you take a screenshot? Yes? No? I'm going to show you again. No, miss. Tomemos el screenshot porque primero vamos a ir a subrayar, underline, the present continuous. And then we're going to practice the conversation. Okay? Vamos a ver cuántas oraciones en present continuous encuentran. You can find. Okay. So I think we're ready now. Voy a mandarlos en salas de más personas. Quiero ver. Sebastián está en una computadora. ¿Quién más está en una computadora? Jessica, Carolina. ¿Quién más? Katherine, Carla. Bien, bien. Voy a intentar que estén en diferentes salas. Sebastián, aquí está en una. Lenin, Lenin no, ¿verdad? Yo sí. 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 Lenin va para otra sala. Jessica Carolina está en otra sala. Déjeme ver. Jessica, ¿dónde está Jessica? En esta sala. Katherine Marielos va a estar en otra. Sebastián está en esta de aquí. Y Carla Elizabeth, ¿verdad? Ok, so, las personas que están en computer comparten pantalla para que puedan subrayar, ¿verdad? Ahí cada quien puede anotar sobre la pantalla y pueden subrayar underline the present continuous. And then we're going to practice the conversation, ¿ok? Let's go.
Yanira, Andrea, Walter.
ahí. She mowed plant. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. She playing soccer. I am part. Oh, what? My mother is home. She be kind. I am hate to go. Okay, bye. Bye. Hello, ahí la última parte es she is calling me. Calling me. Okay? Okay. Gracias. Stanley y Katy. Practicamos, compañero. Sí, pero sí. ¿Qué les parece si lo decimos entre dos, digamos? Yo le pregunto a usted, usted sigue así. ¿Cómo fue que dijo que casi no lo escuché? Que si lo practicamos entre dos, digamos, usted es lo que aparece en rojo, yo lo que aparece en azul, o viceversa. Sí. ¿Cómo se pronuncia la primera? Either, o cómo? Either. Hi. Ay, sí, sí. ¿Cómo? Hi there. El primero, hi there. Hi there. Okay. Hi there. Hi, Mel. What are you doing? Internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Ahora sí ve Sebastián. Hello, hello, hello. Welcome back, you guys. So, se acabó la clase. It's the end of the class and it's the end of the module, right? So, we're gonna finish here, but ya vienen los demás, no habían vuelto todos. Ahorita vienen. They are coming now. Ya vienen todos. Perfect. So, that was it. That was the class. Thank you very much for your patience. Thank you very much for learning with me. Muchas gracias por aprender conmigo. Gracias por estar aquí. Vemos si nos vemos más adelante, ¿verdad? We're gonna see if we see each other. I don't know, maybe next module, tal vez el próximo módulo o tal vez más adelante. Pero nunca ojalá se desmotiven. Sí, eso, ojalá, ojalá. Pero nunca se desmotiven de aprender inglés, de verdad. Sea quien sea el teacher o la teacher que les toque, yo sé que van a entregarles la mejor calidad. Así que ustedes no olviden esa meta, que ya llevan un paso adelante al 2023. Ya están aprendiendo inglés, right? La meta, ya tengo esa meta un poco adelantada, ¿ok? Para mí fue un placer estar con ustedes. It was a really good, really, really good pleasure. And I will see you when I see you. Les veo cuando les vea, ¿ok? Thank you, Miss. Okay. Bye. Bye. Yo también los quiero. Bye bye. Bye, no bye. Voy a llorar. Bye. Bye.